Tenemos que recordar, es nuestro destino el ganar al final. Con Cristo de nuestro lado, estamos destinados a ganar. De Garmo aquí, desde Destinados a Ganar. Decodificador. Música, entrevistas, recuerdos, anticipos. El Decodificador. El Decodificador. Y arrancamos una nueva edición del Decodificador. Aquí nuevamente en este punto del dial nos volvemos a encontrar. Yo soy Quique Fracchelli y desde este momento vamos a empezar a disfrutar durante 55 minutos más de nuestro decodificador de hoy. Para comunicarte con nosotros por WhatsApp o SMS más 549-11-6112-3634 11-6112-3634 con el prefijo más 549 si estás fuera de la República Argentina o por Facebook. Allí encontrás nuestra fanpage, facebook.com/eldecodificadorargentina. Bien fácil de encontrarnos, facebook.com/eldecodificadorargentina. El decodificador. En el programa de hoy vamos a tener bastante música y una entrevista imperdible. Vamos a hablar con Damián Sileo al respecto del lanzamiento del libro El Rock y el Pop en la Iglesia. Un tomo recopilatorio de la historia de la música cristiana en la Argentina entre los años 1970 y 2000. Además de esto, música del recuerdo, noticias de lo más relevante de la música cristiana internacional. El Decodificador. Esta es la música que tus oídos quieren escuchar. En sintonía con lo nuevo. Iniciamos nuestra recorrida musical junto a Edgar Lira desde el trabajo discográfico No Desmayes Corazón del año 2016. Líbrame de mí. El Decodificador. Realzando las señales de un presente optimista. Creí que iba bien, pero me equivoqué. Traté, lo intenté. A veces fallé y hoy vengo ante ti. No puedo más. Necesito tus fuerzas para continuar. Mi Salvador, escucha. Líbrame de mí.
mi Salvador, escucha mi clamor. Estoy aquí, rendido ante tus pies. Líbrame de mí, líbrame de mí, líbrame de mí. Era Edgar Lira, desde No Desmayes Corazón, líbrame de mí. Ahora es tiempo de noticias. Estas son las principales noticias a nivel internacional. Josué del Cid y Evan Craft cantan He decidido seguirte. Como anticipo de su nueva producción discográfica, Josué del Cid lanza el tema He decidido seguirte junto a Evan Craft como invitado. Asimismo, lanzó un videoclip grabado en una locación de Houston. La balada pop He decidido seguirte surgió como respuesta a un desafío que Josué sintió respecto de su fe en Jesús al escuchar las noticias de los muchos cristianos que sufren persecución a causa de esa fe. Una de las cosas que más me ha llamado la atención en los últimos años es cuánta gente está muriendo por el Evangelio en otros países. Mártires por Jesús, comenta Josué. Fue como preguntarme, ¿dónde está mi fe en Jesús? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde está mi compromiso con seguir a Jesús? En vivir para Él, reflexiona al respecto de la temática de esta canción, cuya letra implica una entrega definitiva a Jesucristo. Josué del Cid encontró además, para este tema, inspiración bíblica en las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, primero en el capítulo 9, versículo 23, donde dice, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame», y segundo en el versículo 62, del mismo capítulo 9, donde reza, «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Eso para mí ha sido una vivencia y ha traído una convicción hacia lo que Jesús significa para mí y lo que Él significa en mi vida, comenta Josué. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti, Jesús. Mi vida es tuya. Por siempre te seguiré. Ya está. Toby Mac estrenó el videoclip de Las luces brillan brillantes. Toby Mac continúa con la promoción de su exitoso álbum Esto no es una prueba, ganador este año del premio Grammy como mejor álbum de música cristiana contemporánea. En esta oportunidad presenta el tema Las luces brillan brillantes, en el que participa la talentosa cantante Hollin. El tema es un llamado a vivir el Evangelio de manera que ilumine el camino de la gente hacia Jesús. Las luces brillan brillantes marca un cambio en el ritmo de un álbum caracterizado por la energía y el ritmo, y del que han destacado canciones como Feel It y Beyond Me. En este tema se incorporan sonidos de influencia caribeña y de rhythm and blues, con lo que la voz de Hollin combina perfectamente. Sin embargo, la música solo es el marco para un gran mensaje. En un lenguaje muy coloquial, Toby Mac expresa el deseo de ser luz en este mundo. Este es el único mundo que conocemos y por ahora este es nuestro hogar rentado. Si vamos a ser un reflejo, tenemos que hacer que esta tercera roca resplandezca. Parte de la letra de este tema. Esto refiriéndose al popular término con el que se nombra a la Tierra, tercera roca desde el Sol, mientras que en el coro se proclama «Las luces brillan fuerte a donde quiera que van, música para la gente que ilumina el alma, música de Jesús
para la gente. It might be more than simply fear. Yo, that smile might be joy that's connected to the spirit. The spirit might be contagious. If you dare, you dare come near it. I remember, can't forget. He said you can't second guess. Sparkle as the light reflects. We write and pay it forward checks. Light shine bright everywhere we go. Music for the people to illuminate the show. Light shine bright everywhere we go. Music for the people making music for the people. Light shine bright everywhere we go. Music for the people to illuminate the show. Light shine bright everywhere we go. Music for the people, Jesus, music for the people. Miel San Marcos canta la versión en español de Dios no está muerto. Miel San Marcos, la banda guatemalteca de adoración contemporánea, ganadora de un premio DAB en 2015, estrenó la canción Dios no está muerto, que acompaña a la película Dios no está muerto 2. Dios no está muerto es la versión en español del tema Dios no está muerto, interpretado por la multipremiada banda Newsboys en su original en inglés. Escrita por Daniel Basta y producida por Chris Rocha, Dios no está muerto es una declaración de alabanza y adoración en sonido pop contemporáneo, como solo la banda Miel San Marcos lo sabe hacer, además de ser el tema que acompaña a esta nueva película de Purflix, distribuida en español por Canción Films, Dios no está muerto 2, la cual llegó a los cines en Estados Unidos y Latinoamérica a partir del 1 de abril. No está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. En las tinieblas suya un poco más de cada una de estas noticias y muchas noticias más, así como reflexiones, notas insólitas, descargas y radio online, pueden disfrutarlo en metanoiamusical.com, el sitio donde tenés toda la información de la música cristiana contemporánea. metanoiamusical.com. ¿Querés informarte y pasarla bien? Entonces querés metanoiamusical.com. metanoiamusical.com. Noticias cristianas actualizadas a cada instante y radio en vivo las 24 horas. Los mejores programas, la mejor música. www.metanoiamusical.com, tu portal en internet. Ahora, el tiempo de un destacado. Toby Mac junto a Holling interpretan la canción a la que hacíamos referencia hace un ratito en las noticias. Las luces brillan brillantes. Reflect the sun, cut like precious diamonds, with colors by the millions. This is the only world we know, and for now this rental's our home. If we gon' be a reflection, gotta make this third rock glow. Just so you know. Light shines bright everywhere we go. Music for the people to illuminate the show. Light shines bright everywhere we go. Music for the people making music for the people. Light shines bright everywhere we go. Music for the people to illuminate the show. Light shines bright everywhere we go. Music for the people, Jesus, music for the people. Light
face in the city might be more than pretty, pretty. That freaky shine might be more than meets the eye. Anytime you see the sparkle in the dark, you might look deeper, deeper. It might be more than simply fear. Yo, that smile might be joy that's connected to the spirit. The spirit might be contagious. If you dare, you dare come near it. I remember, can't forget. Peace that you can't second guess. Sparkle as the light reflects. We write and pay it forward checks. Light shine bright everywhere we go. Music for the people to illuminate the show. Light shine bright everywhere we go. Music for the people making music for the people. Light shine bright everywhere we go. Music for the people to illuminate the show. Light shine bright everywhere we go. Music for the people, Jesus, music for the people. Pasaba Toby Mac junto a Holin. Las luces brillan brillantes. No cambies de dial. Tus oídos piden más. El decodificador. Mamá, estoy frustrado. Me cuesta ser amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no. Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia. Son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. No hay respuestas, no, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Es la impotencia de ser uno contra todos. Ya no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano. Escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Esta es la música del decodificador. Esta es la música que tus oídos quieren escuchar. Codificador, realzando las señales de un presente optimista. Este es un recuerdo. Nuestro recuerdo hoy tiene como protagonista a David Mize. David es un músico de música cristiana contemporánea que nació el 26 de mayo del año 1952. Disfrutó de un moderado suceso
A mediados de la década de los 80 y a lo largo de la década del 90, creció en Humble, Texas, con un padre abusivo, alcohólico. David encontró el consuelo tocando el piano. La canción, cuando tenía 16, es una clara autobiografía de lo que fue su adolescencia. Y justamente nuestro recuerdo hoy, aquí, en el decodificador, David Miss, cuando tenía 16. Pega al pasado para vivirlo en el presente. Escuchábamos a David Miss cuando tenía 16. La música nos lleva por un mundo de recuerdos, de aromas y lugares. Personas y sensaciones reviven en nuestra mente.
este es el siglo de las luces. El horizonte es tu televisor. Todo lo perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz. Recuerdos, recuerdos. Un escape al pasado para vivirlo en el presente. Esta es la música del decodificador. Esperando estoy el último tren, preparadas mis maletas están. ¿Quién lo diría que estaría hoy aquí? Como brisa pasajera, como penumbra que oscurece. Esta es la música que tus oídos quieren escuchar. El decodificador, realzando las señales de un presente optimista. Estamos en el decodificador, podés comunicarte con nosotros, podemos interactuar por WhatsApp o SMS, más 549 si estás fuera de la Argentina, 11-6112-3634, 11-6112-3634. Y dale me gusta a nuestra fanpage en Facebook, El Decodificador. Búscanos así, El Decodificador, y te vamos a salir inmediatamente con el logo del programa. Y allí vas a poder escribirnos, vamos a poder interactuar y también conocernos un poco. En Facebook, El Decodificador. WhatsApp o SMS, 11-6112-3634. Tus oídos no te engañan. Estás escuchando El Decodificador. Y hoy tenemos la visita aquí en los estudios de nuestra radio de ahora un escritor, pero un amigo personal que desde hace mucho tiempo milita dentro del periodismo, Damián Sileo, comunicador social. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo andás? Muy bien, Quique. Gracias. Gracias por la invitación, por el espacio. Colega, además, de radio. ¿Cuánto tiempo en radio? Toda la vida. Sí, digamos que la mitad de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. En los medios. Sí, sí. Más o menos andamos por ahí, unos 20 y monedas. Uh-huh. Que también tuvo su pasado en publicaciones, en revistas muy difundidas dentro de la República Argentina, todas con una temática en particular. Y el libro que Damián sacó y que presentó hace poco tiempo atrás, y que ha tenido una repercusión importante, medios a nivel, podemos decir, latinoamericanos, como el caso del portal de noticias Infobae, que... Sí. Que si bien se escribe desde la Argentina, tiene cobertura continental, se han hecho eco de el rock y el pop en la iglesia. Uh-huh. Un libro al respecto de la música cristiana contemporánea en la Argentina. Uh-huh. Música cristiana que el público en general descubrió aproximadamente hará 10, 15 años. Sí, cuando se produjo cierta explosión a partir de... la exposición que tuvieron dos bandas que serían las emblemáticas hoy día dentro del circuito cristiano de la música, como son Kiosco y Rescate. Uh-huh. Después de ese tan mencionado y cubierto show que hicieron en la cancha de Atlanta. Uh-huh. A partir de un festival donde, bueno, los medios grandes de comunicación masiva de televisión hicieron notas, coberturas, como un fenómeno, ¿no? Claro, un fenómeno ahí social. Descubrieron... Ahí descubrieron algo que ya se venía gestando desde hace ya unos cuantos años. De hecho, el libro trata desde la década del 70 en adelante como el génesis de esto que llamaríamos movimiento musical cristiano. Vos sabés que yo soy muy reacio a la terminología de música cristiana, pero bueno... Es como se la conoce. De hecho, fíjate que en algunas premiaciones de música existió, en el Gardel, hasta hace muy poco tiempo, el rubro... la categoría de música cristiana, pero dentro de ese rubro tenías por ahí convivían una banda de rock, una de cumbia y un melódico, pero claro, era todo la temática cristiana. Hoy ya no existe más, por lo menos en el Gardel, ese rubro, y fue bueno el hecho de haber visto, por ejemplo, una banda cristiana de estilo tropical ternada con bandas tropicales. Uh-huh. ¿No? Lo cual, bueno, marca también claro, un poco cierta apertura, ¿no? Porque lo de la temática cristiana... se podría dividir la música, si no en tantas temáticas, uh-huh, ¿no? Porque no hay un rubro que sea mejor banda de reggaetón sexual, claro, por ejemplo. Claro, claro. O mejor banda vudú. Uh-huh. O mejor banda... tendrías que hacer una subdivisión de la subdivisión. Claro, sería una cosa de loco, no se podría. Ahora, dentro de la iglesia, el rock era algo como que... Uno lo ve de afuera y dice como que son dos cosas muy distintas. Uno tiene la imagen de la estrella de rock, del rockstar, qué sé yo.
Mick Jagger, sus majestades satánicas, y después decís rock e iglesia, ¿en qué pegan? Sí, bueno, durante muchos años pareciera que el rock como estilo musical fuera patrimonio de todo lo anticristiano que pudiera existir. Claro. ¿No? Creo que a partir de este libro se trata de desmitificar eso, en realidad de demostrar algo que ya está visto, ¿no? De que el rock es simplemente una herramienta, un estilo musical, y dentro de ese estilo musical vos podés dar el mensaje que se te ocurra. Entonces, en este caso, nos circunscribimos a todo lo que tiene que ver con una temática religiosa, una temática orientada hacia el cristianismo. Es notable hoy día esto que podemos llamar la industria musical cristiana en la Argentina, ya en los Estados Unidos ya desde hacía mucho tiempo ya existía este movimiento, que hoy es reconocido, pero que bueno, por supuesto en sus orígenes tuvieron que hacer un trabajo bastante duro para poder instalar este nicho, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Porque a la larga no dejan de ser bandas de pop y de rock, ¿no? Que podrían estar inmersas en el resto del mercado, pero bueno, este libro está dedicado a hacer esta recopilación de historias y anécdotas de todo lo que pasó en esos orígenes, en los años 70, en los 80, cuando empezó a haber ya una movida recitalera ya más importante. Claro. Y en los 90 se diría que ahí ¿cómo explotó? Que explotó. Sí, sí, ya ahí las bandas de rock ya estaban bien asentadas. Más allá de que, por ejemplo, no existían internet ni las redes sociales, algunos medios ya se hacían eco de grupos religiosos, ¿no? Claro. Eran la noticia. Sí, yo recuerdo una nota específicamente del diario Clarín al respecto de un concierto que hacía Leonardo Fabio y que terminaba cantando un tema que después la corriente popular conoció, que era de Marcos Witt, Has cambiado mi lamento en baile. Que dicho sea de paso, por estos días hay un relanzamiento remasterizado de aquel disco que tiene como 20 años también. Más o menos, sí. Y el periódico Clarín describía ese final con villancicos, porque no sabían cómo expresar ese tipo de música. Entonces, bueno, habla de Dios, eran villancicos. Claro, como si en Navidad solamente uno pudiera hablar de Dios. Pero bueno, pasa eso. Bueno, es producto del desconocimiento un submundo musical que ya existía desde hace mucho tiempo. En el libro, bueno, Pablo Bedrosian, que es un músico, compositor muy laureado dentro también del circuito cristiano, con más de un centenar de canciones, muchas de ellas fueron grabadas por muchísima gente. Bueno, él hizo la introducción de este libro describiendo lo que era la música cristiana en los años 70, contando alguna que otra experiencia de algunas bandas que tenían resistencia de parte de la misma iglesia. Claro. Grupos que han subido a tocar y no han podido terminar una canción porque los bajaban del escenario. O sea, hay un montón de anécdotas risueñas para nosotros hoy, pero en ese momento era un dolor de cabeza para muchos grupos que, como este, no terminaban de hacer una canción, o a lo sumo hacían una canción y cuando estaban por ejecutar la segunda aparecía un pastor con el micrófono y elegantemente despidiendo a los artistas del momento. Pero han pasado muchas anécdotas muy locas que que tienen que ver con eso, ¿no? Con el origen. Siempre el origen de cualquier cosa es medio desordenado, pasan cosas así un poco bizarras. Lindas anécdotas hoy, pero bueno, en ese momento han tenido que sufrir estos pioneros ciertos dolores de cabeza que, bueno, gracias a esos dolores de cabeza pudieron abrir una brecha por la cual hoy pasan innumerables artistas cristianos y ya con un camino más allanado, claro. ¿No? Pero en ese momento, bueno, había que pasarlo. Sí, y un mercado, el argentino, que hará 15, 20 años que se abrió a poder escuchar este estilo de música, que descubrió primero, como decías, y después se abrió a escuchar, y uno hoy puede sintonizar una radio y escuchar Rescate o verlo en un programa de televisión, claro. Lo mismo que Kiosco, y que varios exponentes de música cristiana o cristianos haciendo música, como mayormente es la manera correcta de determinarlo, claro. Por poner algunos ejemplos, Andrés Jiménez, Corbata de Carajo, que públicamente lo expresan, y así una serie de artistas que en la Argentina sorprenden, mientras que por ejemplo en el mercado norteamericano es de lo más normal, moneda corriente, claro. Un Stryper, Michael Smith, Amy Grant. De hecho, los discos de las bandas cristianas y de los solistas cristianos en los Estados Unidos, vos vas a una disquería y los encontrás en el estilo que ellos ejecutan, independientemente que sea cristiano. Acá hubo un tiempo, no sé si te acordás, de Tower Records, una cadena de
de disquerías. La que era de Amigo Mario. Me parece que sí. Resulta que esa cadena disquera tenía una náquel que era música cristiana. Y tenía toda la ensalada de estilo, pero dentro de las temáticas cristianas. Y de última era un oasis para nosotros los que buscábamos otra cosa en las disquerías que por ahí no encontrábamos en Musimundo o en alguna otra disquería de barrio. Pero vos imaginate que hoy agarraría un disco de Montaner. Confieso, cristiano, y lo pondría dentro de ahí o lo dejaría con los melódicos. Tendría que estar dentro de los melódicos, pero bueno, no sé. Bueno, hoy no sé dónde estaría un disco de Montaner en Musimundo, por ejemplo. No sé si hay discos en Musimundo, hay lavarropas, pero bueno. Pero sí, pasa por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que creció mucho en este tiempo, aunque todavía sigue habiendo cierta cáscara sin romper. De ciertos prejuicios, hay todavía medios de comunicación que aminoran el efecto de la denominada música cristiana por pensar que es de segunda categoría, claro, de un nivel más bajo, cuando está comprobado que hay muchísimos grupos cristianos que realmente pueden estar a la par de un montón de grupos que no lo son, pero que tienen una estructura mediática que los respalda y de pronto te llenan estadios y todo, y vos ves la calidad musical y es medio dudosa, sí, ¿no? Entonces uno ve una banda cristiana y dice, pero esta banda podría estar acá, pero claro, bueno, bueno, ahora vamos a hablar de eso, de por qué a tu parecer una banda cristiana le cuesta tanto ingresar al mercado. Pero estamos conversando con Damián Sileo acerca del libro El Rock y el Pop en la Iglesia, un viaje por la música cristiana contemporánea en la Argentina, tomo 1, 1970 al 2000. Damián, para que la gente que nos está escuchando pueda tener un poquito de idea, que el que no conoce la música cristiana, vamos a compartir una canción ahora. Y bueno, vos hiciste esta recopilación, me imagino que tenés así como un abanico de canciones que decís, esta es buena para representar esta idea de música. ¿Cuál podemos compartir? Para mí, siempre lo digo y creo que hay mucha coincidencia con muchísimos comunicadores, que Rabito y Pueblo de Dios son una bisagra en esta historia. Rabito, Juan Carlos Fernández, que supiera hacer su carrera también previo a convertirse al cristianismo. Bueno, Pueblo de Dios, la banda que lideraba Oscar Allende con su esposa Nora, también tenía una banda llamada Solvente. Ellos creo que ya se conocían desde antes. Bueno, cuando se produce la conversión al cristianismo, tanto de Rabito como la de Oscar Allende y todo el grupo, bueno, decidieron unir fuerza, entonces armaron Rabito y Pueblo de Dios, ¿no? Es como decir Patricio Rey, los Redonditos, una cosa así. Bueno, y bueno, salieron al ruedo. Con todas las limitaciones del caso en este sentido. Ellos eran profesionales de la música en su momento, pero se encontraron en un mundo nuevo. En un mundo no profesional. En un mundo no profesional totalmente. Entonces, ellos continuaron haciendo su carrera artística, pero donde en sus letras, bueno, empezaban a hablar de su nueva fe, ¿no? Y les costó muchísimo insertarse en el propio mercado en el que ellos ya estaban involucrados a partir de su fe. Nora cuenta algunas anécdotas en este libro sobre esos inicios, lo duro que fue entrar en las iglesias, y que gracias a algunos líderes de las iglesias evangélicas que tenían una mentalidad bastante más abierta, le abrieron paso para que cantaran en algunos eventos grandes que había. Mismo Carlos Anacondia, que es popularmente conocido por realizar las denominadas campañas evangelísticas al aire libre, los ha llevado a Rabito y Pueblo de Dios en su momento, en principios de los 80, a mediados de los 80. Entonces han tenido una exposición bastante grande. Hablabas de los medios hace un ratito, Quique, y es notable ver que Rabito y Pueblo de Dios han estado en Canal 11 en la década de los 80, en un programa llamado El Show de la Vida, creo que lo conocía Mateico o alguno de estos, y han estado ahí. Pero claro, eran Rabito y los ex Solventes, ¿no? Y entonces, bueno, tuvieron la participación, hablaron de su fe, cantaron dos canciones, se fueron y siguió la vida, ¿no? Me acuerdo, y eso lo recuerdo personalmente y lo menciono en el libro, haber estado viendo Domingos para la Juventud. ¿Recordás el programa de prendas estudiantiles? En una de las prendas se escuchaba el pueblo de fondo mientras los chicos hacían. Bueno, entonces digamos, ¿no? Bueno, fue un hecho muy aislado, ¿no? Hoy por ahí es más común, vos hablabas recién de escuchar a Rescate o Kiosco en cualquier radio, la canción Quiero Más de Rescate, que es bien futbolera, hasta llegó a ser cortina de uno de los programas más populares de radio, así de deportes. Pero antes era rarísimo, entonces tenía un caso muy raro. ¿Y qué canción de Pueblo de Dios podemos compartir? Y la que da nombre a la banda, sí, Pueblo de Dios, es un himno. Y eso resume justamente esta idea. Totalmente. Esta idea musical. Porque no pasa solamente por
ser música cristiana, sino por una idea, un mensaje en la transmisión. Bueno, vamos a escuchar a Rabito y Pueblo de Dios con Pueblo de Dios. Pueblo. Continuamos conversando con Damián Sileo, autor del libro El Rock y el Pop en la Iglesia, un viaje por la música cristiana contemporánea en la Argentina. Tomo 1, esto quiere decir que vendrá el tomo 2. Así dicen cuando me preguntaron en un lugar, así públicamente, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer este libro? Yo digo, 16 años. Bueno, esperemos que el tomo 2 no te lleve otro 16, si no ya no vamos a olvidar quién es Rescate, nos dijeron. Bueno, nada, la realidad es esta. Vas a ver ahí que habla que hasta el 2000, ¿no? O sea, toda la historia del libro, cada capítulo, son tres capítulos, los 70, los 80 y los 90, punto. Y la cuarta parte del libro es el diccionario biográfico, donde hay una recopilación de más de 1500 nombres de músicos, productores, diseñadores, fotógrafos, todas aquellas personas que participaron en alguna producción discográfica, ¿no? Una recopilación bastante interesante. Un trabajo importante. ¿Por qué se detiene el 2000? Bueno, por un par de temas. Primero, si bien ya existía internet, pero a partir de los 2000 empezaron que el MP3, que después las redes sociales. Entonces como que hubo una explosión. Hoy por hoy es fácil montar un home studio en la casa, sí, grabar dos canciones, tirar por internet. El otro día tenés un montón de reproducciones. Antes no. Entonces quise como respetar ese trabajo artesanal y valorarlo, como para poder, para que el lector pueda apreciar justamente, ¿no?, el sacrificio, el tiempo, el esfuerzo y el dinero que le llevó a todos esos músicos lograr la grabación de un cassette. Claro. Hablamos de cassette, ¿no? Ya con el advenimiento de internet al servicio de la música o a la destrucción de la música, claro, no sé. Todavía no se sabe. Todavía no se sabe, lo vamos a saber dentro de unos años. Es como que ya se empezó a desvirtuar todo. Entonces, bueno, vamos a separar la historia, vamos a detenerla en el 2000. Puse 2000 porque por un número podía haber sido en el 98 o en el 2002, no importa. Pero, digo, bueno, vamos a detener en el 2000 con esa intención. Decir, bueno, hasta acá vemos una etapa bien marcada de lo que es la concepción y la creación y la realización, producción de discos de bandas cristianas. La idea del tomo 2 justamente tiene que ver con la música del nuevo siglo. Yo calculo que no va a pasar el próximo mundial sin que esté el tomo 2 en la calle, contando ya lo que es... También es mucho más fácil hoy recopilar la información, bueno, de lo que fue en estos tiempos. Y seguramente el tomo 2 va a ser muchísimo más incompleto que este, porque la cantidad de información que uno se le escapa. De hecho, leyendo, releyendo este libro, me doy cuenta de algunas omisiones que tuve. Si bien es más fácil que esté todo documentado lo que había antes de internet que lo que hay después, porque hoy se pierde, vos metés algo en Facebook y listo, aunque lo borré sigue estando en la nube y alguien tiene esa información. Bueno, antes vos podías decir, hubo 52 discos que se editaron, bueno, había 52, podía haber 54, ahora no, vos decís, y aproximadamente 1 millón de discos, y pueden ser 2 millones y no te diste cuenta. Claro. Entonces, es como por eso te digo, se disparó de tal manera que mezclar la nueva era de la música cristiana con internet en la cabeza, mezclado con esto, era un despropósito. Entonces, bueno, delimitamos... Por una cuestión de orden. Sí. Y de estrategia y marketing, claro. La idea es sacar el tomo 2, por supuesto. Obviamente. Bueno, antes, en el bloque anterior, charlábamos y me decías en un momento de la calidad musical, de que a veces uno va a un concierto, prende la televisión, la radio, entra a YouTube y encuentra que determinado artista, sin dar nombres, porque no es el caso de dar nombres, pero sí la calidad musical de ese expositor musical no alcanza los niveles aceptables para ser... Qué elegante que fuiste. Claro, para tratar de ser elegante a decir que canta muy mal.
o que canta muy bien el Pro Tool. El autotune funciona bastante bien y lo llega a arreglar medianamente. Y que uno encuentra de repente en barrios, en iglesias, en plazas, bandas que se presentan a compartir su fe a través de las canciones con una calidad que es superior a la del artista que es multipremiado, archirreconocido, con escenarios y todo. ¿Por qué esa banda que quizás musicalmente tiene el mismo o más nivel que el otro artista no tiene lugar? ¿Tendrá que ver con el contenido, con esto de que cantar de Dios asusta? Ojo, en parte. Y ahí, por ejemplo, uno podría echar culpas hacia afuera por el prejuicio que pueda tener la gente que no profesa esta fe al decir, no, estas bandas son de cuarta, son religiosas, que vayan a cantar en la iglesia, porque, ¿no? Pues yo te decía antes, Rolling Stones, sus majestades satánicas, no tienen problema. No. Kiss no tiene problemas. Y así un montón más que te hablan directamente de cuestiones ocultistas. Y es más, hasta atraen mucho por eso. Sí. Y sale alguien y te habla de Dios y ya y sos Montaner y te miro, o sos Juan Luis Guerra y te miro medio. Sí, bueno, por un lado está ese prejuicio, ¿no? Por otro lado, haciendo ya una especie de autocrítica, hay que hablar también de ciertas deficiencias a la hora, por ejemplo, de difundir, a la hora de los manejos marketineros de muchos artistas cristianos que, por ahí, por temor, por desconocimiento, ignorancia, o vaya a saber por qué, no emplean las mismas armas y argumentos que estas bandas, que son mediocres, pero que por tener una buena estructura, un buen aparato mediático detrás, respaldándolo, un buen sello, y hacen que llenen estadios y vendan miles de discos, bueno, estas otras bandas se las pierden por no utilizar esas herramientas y esos argumentos, ¿no? Me parece que también pasa por ahí, por eso digo esto ya más a modo de autocrítica, por dentro del circuito cristiano no saber utilizar esas herramientas. Pero creo que hay mucho de eso, la difusión es bastante deficiente. Claro. Fíjate que no existen casi los agentes de prensa de artistas cristianos, cuando en realidad hacia afuera cualquier cantante, cualquier artista de poco calibre ya tiene su prensa porque sabe que necesita a alguien que lo exponga en las plataformas mediáticas y el artista que se dedique a ensayar para dar un buen espectáculo y punto. Estamos acostumbrados a una banda donde el baterista diseña los flyers o los afiches en su momento, el guitarrista consigue la fecha, el bajista se fija a las condiciones del lugar. ¿Y cuándo ensayan si están ocupados de vender fecha y publicitarlas? Entonces, ahí también hay una falencia en ese caso. De parte de las bandas que no tienen la posibilidad o no cuentan con el presupuesto para poder contratar a una persona que se ocupe de su menester y ellos que hagan lo que saben hacer, que es ensayar para tocar. Perfecto. Ahora, esto a veces se convierte, o creo que ha sido, un círculo vicioso dentro de, como vos decías, el circuito cristiano. Y ahí yo veo que está quizás el error de la música con contenido cristiano, haber generado un circuito cerrado, interno. No compartimos escenario con otros, no nos mezclamos, somos nosotros. Y el que lo comparte por ahí está mal visto. Claro, ¿no? Como ha pasado. Es nuestro mundo, nuestro tenemos nuestras radios que transmiten nuestra música, tenemos nuestros conciertos, tenemos nuestros canales de todo aparte, es un mundo aparte. Hay como un auto boicot pareciera, ¿no? Porque por un lado se habla de discriminación porque tal vez la iglesia evangélica no tiene los mismos derechos que otros, pero por otro lado nosotros mismos contribuimos a que nos encerramos, ¿no? A que exista esa especie de discriminación que es en realidad una autodiscriminación, cuando uno de pronto tiene un mensaje que necesita ser divulgado a través de las radios, a través de los medios de comunicación, de la música, etcétera, ¿no? Y ella tiene razón, nos encerramos mucho. Entonces, claro, el de afuera, sí, esto sería, bueno, si se encerra, no les debe interesar. Tu problema, no el mío. Claro, no les debe interesar tener más exposición. Entonces, también eso hace que se le dé menos importancia, se le reste a esta movida cristiana. Hablo de la música, como también de los medios de comunicación. Claro. Que también tienen su parte de responsabilidad. Así como tienen su importancia en el trabajo de la difusión en su momento de toda esta industria, también tiene su responsabilidad de no ir más allá. Y ya a esta altura, uno puede decir, bueno, recién empieza en proceso de aprendizaje, pero estamos hablando ya de 40 y 45 años. Claro. Sí, ya estamos grandes. Es hora, claro, es hora de que, me parece, a través de los medios de comunicación, haya cierta madurez como para decir, bueno, tenemos que estar al nivel de tal radio o de tal circuito de radio. En materia musical lo mismo. Bandas que digan, bueno,
sin necesidad de copiar, ¿no? Pero decir, bueno, yo necesito estar al nivel de tal banda para poder tener esta exposición, para poder llegar con lo mío a toda esta cantidad de gente. Entonces está ese conformismo, ¿no? Es decir, bueno, acá, vamos a una plaza, 20 pibes borrachos, bueno, vamos está bien, claro. Que está bien, hay que llegar a todo, pero no podés quedarte ahí solo. Sí, sí, sí. O soy reconocido dentro del circuito, uh-huh, y ya me creo que soy. Exactamente, eso también. Ojo, hay como una tentación, ¿no? Yo recuerdo siempre las palabras de Ulises de Yeravide, el cantante de Rescate. Él siempre dice, prefiero ser cola de león antes de cabeza de ratón. Y es todo un mensaje eso, ¿no? Hablando de que, bueno, está bien, en el circuito nuestro en el que nos desenvolvemos tenemos cierto grado de popularidad y listo, todo el mundo habla de nosotros, listo, cabeza de ratón. En cambio, si te empezás a desenvolver en otro circuito donde no te conoce nadie, pero donde te metes ya en la conversación, o como dicen algunos, claro, juegas en las ligas mayores. Claro, juegas en primera. Está bien, sos cola de león, pero sos león, ¿viste? Claro. Y creo que es preferible eso. Bueno, lo mismo pasa a mí con el libro. Por ejemplo, hoy hablabas hace un rato de que Infobae y otros portales se hicieron eco de este libro. Bueno, eso es lo que busco. Tal vez sea Infobae solo, buenísimo, pero hubo un medio que no tiene que ver con nuestra industria, con nuestro folclore, que habló de este libro. Hay un par de radios a nivel nacional también donde tengo notas pendientes, o mismo esta emisora. Eso es lo que uno busca, porque dentro del circuito cristiano, obviamente, todo el mundo está hablando del libro. Sí. Pero no me puedo conformar con eso. Gracias, Damián, entonces, por la visita y por el regalo. Gracias a vos, Quique. Como hombre de radio también, bueno, valoro cada minuto destinado, ¿no?, a la promoción de esta obra. Así que mil gracias por la invitación. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy con nuestro decodificador. Gente, les recuerdo, para poder seguirnos a través de Facebook, nos encuentran nuestra fanpage como El Decodificador Argentina, facebook.com/eldecodificadorargentina. Allí los espero para interactuar y para poder de esa manera conocernos un poco más. Hasta aquí llegamos hoy, soy Quique Fracchelli, los espero en nuestra próxima edición, a esta misma hora y por esta misma emisora. Chao. El Decodificador.